Y en estos 8 meses hemos logrado acelerar los trámites para que hoy más de 100 vecinos, 128 exactamente, tengan su boleto de compraventa para luego tener la escritura. Nada más importante que sentirse propietario, nada más importante que poder el día de mañana dejarle la casa a los hijos de uno. Me gratifica mucho que estemos en una escuela llevando adelante este encuentro con las soluciones y los cambios que nos propusimos en su momento en la vida cotidiana de una familia. Y acá estamos, lo prometimos y lo cumplimos. Hoy la satisfacción que más de 700 familias de San Miguel puedan tener esta documentación que les va a permitir fortalecer lo que, de mi punto de vista, es un pilar central de nuestra sociedad, que es la familia. Lo único que me interesa es tener una provincia más sana, más fuerte y más saludable. Y como la droga es la contracara de la vida, yo la combato con todas las fuerzas del Estado de Derecho y le pido a la comunidad que no sea indiferente, que siga participando, que llame al 911. No estamos ante un episodio ligero de inseguridad, como algunos haciendo política chicana, golpes bajos, salen a hacer declaraciones grandilocuentes. Actuemos con responsabilidad, estamos dando una pelea muy dura entre la vida y la muerte. Yo estoy a favor de la vida y la voy a defender con toda mi fuerza y toda mi energía. Muchas gracias.